días, mi gente. Hoy, vacaciones de Navidad, ¿vale? Y bueno, voy a empezar a grabar vídeo aquí, aunque hoy no tengo nada relevante en el trabajo ni nada. Porque va a venir mi casero a mi casa. Os conté que la persiana no me sube más de lo que está. En verano yo siempre la bajaba para que no entrara luz y me diera más sensación como de fresquito. Pues no sube más de ahí. Entonces le avisé por otra cosa. Subo, le doy, pero no sube más. Ahí se queda la cosa. Y como aprovechando que iba a venir por otra cosa, la otra cosa es esto. Mirad la pata. No sé ni cómo está subsistiendo ahí. Yo hago mucha vida en el sofá, ¿vale? Como veis, cuando cambié la mesa, aquí, lo voy a poner así de lejito, para poder ponerme debajo el radiador, que es lo que tengo puesto así para estar yo más calentita, pues yo me siento ahí y veo la tele tranquilamente y tal y cual. Bueno, ahora estoy haciendo la vida en la silla, aquí acercándome, porque no me quiero sentar en el sofá para no cargarlo más de... Entonces, bueno, va a venir ahora, son las 9:30, son las 9. Dios, voy a comprar pilas, que ya que voy a aprovechar para salir después y cambio las pilas del reloj. Venga, me comprometo a ello, de verdad, soy un desastre. Voy a comprar pilas. Y bueno, que va a venir, voy a tomarme un café y un kiwi así rápidamente. A ver cómo se arregla todo esto. La otra vez lo taladró, pero es que lo había taladrado muchas veces, no sé yo si se sostendrá. Veremos a ver qué tal. Y luego iré a correos, que tengo que ir a recoger el paquetito que llegó. Otro, tengo dos, creo. Y nada, a ver qué tal. Esta tarde quedé con mis amigas para ir a comer churritos y ver un poco las luces, que habíamos visto ya 500 veces, pero bueno, nunca son demasiadas veces. Y a lo mejor pues tomar una cervecita después por el centro y tal. Así que a ver el día, qué tal. Un día un poco así distinto también, de hacer cosas por casa y eso. Solucionado. Pata cambiada y solucionado. Así que nos vamos a hacer mandados. No tengo vergüenza ni la he conocido con los calcetines de la vecina rubia. Ya en casita y regalo de última hora. Me tocó a mi madre en el amigo invisible de año nuevo y sé que le hacen falta unas brochas, así que se las compré y recogí paquetitos. Aproveché también para comprar gel, que me encanta el de Musel, y este productito que es para aclarar el pelito, muy progresivo. Entonces lo voy a probar una vez a ver qué tal, porque me da miedo que estropee el pelo, la verdad. Bastante me ha costado ya tenerlo sano, como lo tengo ahora, aunque parezco una loca ahora mismo. Pero no me apetece estropearme. A ver qué tal, me lo recomiendo una resi. Bueno, ya estamos aquí en mi sofá nuevo y os voy a enseñar el paquetito. Es que este es muy especial, ¿vale? Porque encima os traigo un descuento. Es por algo que me preguntáis un montón, tanto por Instagram como por aquí. Y aunque lo dije en un vídeo hace ya mucho tiempo, pues bueno, he vuelto a colaborar con esta marquita. Y además aquí viene un regalo de Amigo Invisible. También para una amiga mía, que no sé si cuando veáis esto ya habrán pasado todo. Yo es que los voy a dar en Reyes. Entonces, lo puedo decir en este vídeo porque sin problema no lo va a ver para entonces. Y no es más que la marquita de Hey Happiness. De Hey Happiness es este shocker que tengo. Es de oro, ¿vale? Y nado con él, hago de todo con él, sudo con él, me ducho con él. Está como el primer día y es, ¡buah! Ya os digo, precioso. Entonces, la otra vez que colaboré con ellos me pedí este y uno con un colgante aquí de Scorpio monísimo, que lo que me pasó fue que se me cayó por la pila y quería llorar, la verdad, quería llorar porque se me hubiera caído. Entonces, vea, es que el packaging también es tan precioso. Me pedí, aquí no viene, aquí que no lo encontraba, me viene separado. Tengo todavía el colgante de oro, pero lo tengo en mi domicilio familiar, y me volví a pedir el colgante, que mira, qué chulo, hay de todos los signos, es chulísimo. Está en plata, en dorado. Yo soy muy fan del dorado, así que me lo pedí en dorado y estoy deseando, cuando me vuelva al fin de casa, volver a ponérmelo. Ya me lo veréis puesto. Y luego mirad, para el amigo invisible tenía dos opciones. Mi amiga Paula es una niña muy linda, ¿vale? Y quería tener un detallito con ella, y como estas joyas son muy buenas, me parecían ideales.
Mirad, o bien dudo entre este colgantito, que es también así en el cuello con un corazoncito, así muy sencillo, o también dudaba en este shocker con estrellitas, que es que no pueden ser más monas, y además quedan ideales puestos, ya os lo enseñaré también, y no sé cuál de los dos. Todas mis amigas le he enseñado, me han dicho que el de florecitas creen que le puede gustar más, así que yo creo que le regalaré ese. Y nada, os dejo por aquí el código para que lo podáis aprovechar si queréis. Ya os digo que a mí me han salido súper buenas, estoy súper contenta con la calidad de las joyas de esta marca. Los envíos siempre son con correos y vamos, no se te van a perder 100%, es bastante rápido. Y nada, y el packaging también, genial para regalar, ideal. Así que os lo dejo por aquí por si lo queréis aprovechar. Por otro lado, Uniforms Board, que no sé ni decirlo ya. La marca de pijamitas que me pongo siempre para ir al hospital, que también me decís que si se puede, depende del hospital, ¿vale? Me pedí otro nuevo. Y también me lo mandaron por correos, así que me pedí otro colorcito así, azul marino. Que la diferencia de este con los que tengo es que aquí se agarra, ¿vale? Como siempre, se ajusta y tiene un montón de bolsillos por todos los lados con cremallera. Que bien huele, ahora me lo pruebo y os lo enseño puesto. Y la parte de arriba, la casaca, también buenísima. Yo creo que me puede quedar bien. Así que ahora lo vemos puesto, que lo vais a ver también mucho mejor. Ya con la persiana arreglada, esto se ve de otra forma porque con mucha más luz, ¿vale? Este es el pijamita. Wow, aquí el bolsillo lo tiene aquí al lado en vez de aquí. Me parece que favorece un montón este color, súper ligero. Me encanta, con su bolsillito aquí. Lo que tiene distinto a los demás que tengo es el bolsillo, que creo que es lo único que igual me gusta menos, pero por lo demás, me encanta. Este modelo también está muy bien ajustable. Su bolsillito por aquí, aquí abajo. Culito respingón. Y abajo, pues se agarra bastante bien también. Tenéis también un código por si queréis regalar pijamitas del 20% que es Celia M, que os lo dejo también aquí debajo. Y nada, genial. Había acomodado ahí con mi ordenador y mis cosas que me iba a poner a estudiar el máster. Y menos mal que he ido y no me he esperado que viniera el paquete porque al final he llegado más tarde. Kombucha. Me llegan, he vuelto a pedir con todos los sabores incluidos, también el de mango. ¡Ah! Ole. Buah, me encantan, me encantan, me encantan. No puedo ser más feliz ahora mismo. Mi favorito. Este no, es el de limón y espirulina. Ay, ahora no lo voy a encontrar. Este es el de frutos rojos por el color. Y me vienen fresquitos y todo. Naranja y canela, ese también. Este es mi favorito. Increíble, es que está buenísimo. Espero a ver si me han hecho el de mango. El de mango, el de piña. Creo que me equivoqué, pero bueno, da igual, para la siguiente. Ay, ya está el de mango. Bien, bien, bien. De verdad, o sea, el vídeo de esto es real, totalmente. Vale, y ahora sí, que se me ha ordenado, nos vamos a poner con el fueguito de fondo. Me voy a mirarme algún tema del máster y luego ya como, y mi plan es ir a nadar luego. Que por cierto, me parece increíble, pero no sé si lo oís. Es que suena como un fuego de verdad. Ya las 2:30 y me traje comida de casa, que mi madre me dio un tapercillo de esto, que me encanta. Y estoy descongelando pan. Ah, mira, ya está justo. ¡Olé! Mientras como voy a empezar esta serie, que parece que es nueva, está en el top de Netflix, más de fondo, pues a ver qué tal. Bueno, empezaba esta serie y me quedaría viendo más capítulos porque me ha enganchado ya con solo dos capítulos, pero es que necesito ir a nadar, tengo que ir a nadar, tengo que desfogar energía, que estos días estoy teniendo muchos excesos, así que... Vamos al lío. Y como siempre me dejo el móvil aquí, que se me rompió en lo del oído, de la humedad. Bueno, yo creo que es por eso, pero bueno. Nada, que lo dejo aquí y nos vemos en un rato. Ya en casita, me he venido sin peinarme literalmente porque
Me olvidé la plancha del pelo, de hecho que tengo ya el pelo medio seco. Me olvidé la plancha del pelo en mi casa y como no me seque el pelo con secador se me quedan las puntas cada una para un lado. Así que del tirón voy a secármelos ya. Voy súper tarde. Un vestido que os enseñé en un vlog, Vico sonando de fondo. Toda la ropa que no me he puesto al final, pero me tengo que ir. Me he hecho lo que podía yo con las puntas. Y estos pendientitos son de la marca que me mandó un montón de pendientitos súper chuli que los hacen artesanales. Nos vamos. Esos recipientes son tan buenísimos para hacerme el bizcochito, y que de verdad estoy haciendo un poder muy grande por no llevármelo todo, por no cargarlo hoy. Mira lo que me llevo y ese papel de regalo. En 2 minutos empieza el espectáculo de luz, la hora bocita, así que lo vamos a ver. Su máximo apogeo ahora mismo. Sin música, un poco descoordinada, no sabemos qué ha pasado con ese flamenco inicial. Ahora, ahora esto no va muy bien. Bueno. Claro, explicaciones que igual es que están aquí cantando, que van a cantar y por eso no siguen la luz. Sí. La luz está Ya voy a poner una mierda. A ver, déjame esta. A ver, Marina, para que la chica del cole que me hace un poco de aumento, ¿eh? Sí, esta no. A ti te tiene unos ojos de abuela, tío. Como que te. Pero yo creo que por eso te ves tan guapa. Porque te agradezco. Sucia.
pero es que con esa voz es muy entrado aquí solo por el olor a hombre bueno roque tiene lo tiene. Eso es tipo lupa. Vamos dirección el gato negro, que es esa de esta de lotería, porque le quiero comprar a mi madre un billete. Para la lotería del niño y a lo mejor cae otro panel. Un cono de Navidad. Toda la cola. Uno para mi madre y otro a medias con Eva. Nos tocará. Ojalá. Aunque ya lo metí. Hemos intentado ir a la pista a tomar una cerveza, pero no hay hueco, así que nos vamos a direccionar a la fábrica. Que nunca he estado. Ya, es un delito en casi 2 años que llevo aquí ya. Cormel, que se nos casa. La cara que me... Y mi bebé. Buenos días, gente. Ayer llegué pronto, la verdad. Lo que pasa es que se me olvidó grabar las cosas como son. Llegué, cené en casa, que me hice una tortilla francesa, como me hice en un blog un día, con un pan de fajita, y le puse queso crema, aguacate, tomate y una tortilla. Y eso cené, y luego un yogur de arándano, y seguí viendo 3 capítulos más, hasta las 2:30 de la mañana, de la serie de Mar Dentro, esta que os dije ayer. Qué bien. Y claro, como me acosté tarde, pues son ahora mismo las 11 de la mañana. Y nada, me voy a despertar, me voy a tomar un café y voy a utilizar la máquina de la leche. La vamos a poner a prueba a ver si funciona de verdad o no. Y luego me gustaría ir a nadar. Hoy por la tarde tengo centro de salud, que pelos. Y a ver, confío que ayer mi R1 estuvo y me ha dicho que no fue mala. Confío que hoy tampoco sea muy malilla. Y ya sé, ese va a ser mi trabajo hoy. Si puedo me llevaré el máster por si no a mucha gente, estudiar allí un poquito en el centro de salud, porque por la mañana ahora no sé si me va a dar mucho tiempo. Así que genial. El día de ayer me encantó, me lo pasé súper bien. Y nada, pues vamos a ver si empezamos el día. Lo siento porque es verdad que a veces no me di cuenta, pero pronuncio más las S hablando en vídeo que en persona. Lo hago porque desde que una vez algún seguidor me dijo que no me entendía, como que empecé a forzarlo un poco y tampoco me gusta el forzar nada. Ay, de verdad. Entonces intentaré no hacerlo, ¿vale? Pero no sé, es como que... En fin, tontería. Vamos a poner a prueba que he calentado ya esto. Vamos a ver el espumador. Yo creo que... La verdad que me fío cero. Mi tía tiene como una máquina... Que por cierto, hoy es su cumpleaños. Vamos a ver. Vale, vale. Hoy, 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 hoy. Yo creo que no. Oh, Dios, oh, Dios. Ha salido mal. ¿Qué cojones? Creo que soy yo, que soy gilipollas. Y obviamente necesitaba este café para despertarme. Lo voy a empezar desde dentro. Pero es que se sale, tiene como mucha gravedad. Amigos, yo creo que me han timado. Joder, bueno, si yo ya lo sabía. Corriendo un tupido velo, estos son setas que mi padre pues las recoge él en el campo. Que como podréis comprobar, tengo un montón de botecitos de setas. Aquí tengo otro que ellos me dan de casa. Y eso se come con un huevo y con cuscús y están de muerte, son setas de carne. Entonces voy a comer eso a mediodía. Lo saqué anoche del frigo para que el aceite no estuviera pues, como ahí, que está pues, como frío, congelado. Y lo escurro un poco el aceite y nada, para que no esté tan aceitoso, básicamente. Y luego el que me sobra, que esto es siempre de haber escurrido esto que me prepara mi madre, pues lo llevaré a mi pueblo para que mi madre lo aproveche. Adiós, he pisado la leche del suelo. ¿Es que soy tonta? Bueno, voy a limpiar esto y seguimos. Creo que no avisé, ya estoy en casa de nuevo. He tendido las cositas de la piscina y como ayer no me he peinado para secarme el pelo y que se me quede medianamente decente hoy, porque es que si no, en fin, qué desastre. Así que nada, vamos al lío. Creo que los hemos medio conseguido. Me he puesto de Le Buff Express para reducirme las bolsitas.
Bueno, son ya las 7. Me queda una horita. Tarde movida. Había de todo. Uy, voy a meterme en la otra consulta por si hay algo administrativo. Y se me ha pasado. Ah, no, no hay nada. Perfecto. Pues nada, he hecho 13 consultas administrativas. Y después la tarde he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 10, pues 23. Estos son los pacientes que he visto esta tarde. Muy bien. Así que a ver si salimos de aquí. Y nada, nos vamos a descansar que mañana guardia. Hacía que no tenía tarde del centro de salud desde junio, puede ser. Al principio perdidísima, ¿eh? Pero bueno, bien, tengo que empezar a retomar esto y hacer más. En enero hago 2 por la tarde, que yo creo que me viene, o sea, 2 al mes, que yo creo que me viene bastante bien retomarlo, la verdad. Bueno, ya salí del centro de salud, son las 8:15, han venido 2 pacientes a las 8 en punto, y es como que cerramos ya, tenía el ordenador apagado, en fin, que se le ha atendido, obviamente, pero es como, madre mía, había estado como 40 minutos parada antes, no venía nadie y de repente llegan a las 8. Y nada, me voy a casa, no tengo batería en el móvil, así que a descansar, que me parece que no voy a hacer nada hoy, y a ver mañana, a guardia, ¿qué tal? La última del año, inocentada total hoy, que es el día 28 de diciembre, lo de los pacientitos llegando a las 8 de la tarde cuando ya tenía el ordenador apagado, excuse me. Hola chicos, buenos días, es sábado, son ya las 10:20 de la mañana, ¿vale? Estuve de guardia ya, habéis visto un clip súper corto, estuve de P2, fue muy movida, se me olvidó grabar mucho, en fin, que se me fue de las manos, entonces pues vengo a contaros un poco. Es que no sé, vine un poco de todo, estuve haciendo la guardia con una resi que es de neumo, entonces lo bueno es que todos los pacientes que venían por clínica respiratoria, época agudizados, disneas, neumonía, pues los veía ella, entonces que lo controlaba mucho mejor. Entonces yo pues veía otras patologías. Estuvo bien, dormí en el primer turno, he dormido genial. Cuando me sonó la alarma dije, Dios, o sea, ¿qué está pasando? No sé ni dónde estoy. Y luego volví y la verdad que ha sido bastante bueno. He ido a desayunar y nada, estoy aquí, terminando de hacer la maleta porque me voy al pueblo. Y me voy sobre la 1, pero claro, he pensado, me voy a hacer deporte, pero la verdad, siendo realista, estoy un poco cansada. Si le echo ganas, puedo ir a nadar, pero creo que es mejor que descanse un poquito. Entonces, voy a descansar un poquito aquí en el sofá, me voy a tumbar un poquito en mi bracerito. Y para las 10:30, 1 menos algo, me levanto y me voy para mi pueblo para celebrar el año nuevo. Ya hemos dado por finalizada todas las guardias de este año. La siguiente la tengo en festivo, en Reyes. Y tengo una comida con un amigo invisible, a lo que ya os enseñé el regalo, el día 5. Y el día 6 guardia. Así que con muchas ganas. Me apetece un montón este año que viene. O sea, en general estoy muy contenta ahora mismo con mi vida tal cual es. Y ojalá se mantenga así mucho tiempo. Y básicamente me pasaba para despedirme porque creo que ha sido como muy brusco. No sé cómo quedará esto luego cuando lo monte y tal. El caso que voy a dormir, chicos.